sistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. Renata es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la Red Académica Mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues, gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España. Unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La Red Académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de esas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de RENATA, la Red Nacional de Investigación y Educación para Colombia. Muchísimas gracias a nuestros 41 asistentes a este momento, 10 y un minuto. Y vamos a iniciar el día de hoy con una presentación supremamente interesante que además me genera muchísima emoción,
porque lo va a realizar Sebastián Folvari, un compañero de mi anterior casa, Renata, que fue IBM durante 19 años. Y de las cosas que aprendí en IBM fue la importancia en la creación de conocimiento. Y este escenario de educación e investigación obviamente es la base fundamental para estos procesos de creación. Sebastián Folvari en este momento es líder experto en recursos humanos con más de 15 años de trayectoria, con un fuerte foco en consultoría en transformación digital y cultura en las organizaciones por medio de la combinación en la implementación de las nuevas y más modernas metodologías, tanto en inteligencia artificial como digitalización para el desarrollo del talento humano y el liderazgo del futuro. Es graduado en Relaciones Internacionales en el IEC de Argentina, posgraduado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y MBA con orientación en Recursos Humanos de UDESA, Argentina, y profesor de la materia People Analytics en la UTDT de Argentina desde el 2016. Es profesor en Gestión de Conocimiento del MBA de USACH. Actualmente es presidente del Comité de Talento y Personas de la Cámara de Comercio de Santiago y actualmente también es líder de experiencias de aprendizaje en IBM con más de 100 consultores de aprendizaje y transformación en las regiones de América, Europa, Medio Oriente, Asia Pacífico y Japón, donde se encuentran 22 mercados de IBM en donde opera. Speaker en eventos locales, regionales e internacionales como IBM, mostrando su experiencia en la gestión de talento combinando diferentes disciplinas, People Analytics, Learning Agile, Digital Mindset y soluciones de servicio de la transformación cultural por medio de la inteligencia artificial y plataformas cognitivas. Sebastián, bienvenido. Qué rico que nos estés acompañando hoy en Renata. Muchísimas gracias, Mónica, a ti y a todo el equipo de Renata. La verdad es que es un placer estar compartiendo esta mañana con gente de toda la red que ustedes representan. Así que muy agradecido en particular por la invitación. Bueno, hoy estamos en nuestra sala Zoom y estamos para quienes se inscribieron, pero también estamos por Facebook Live, donde también tenemos ya audiencia que se está comenzando a conectar. Estamos en este momento también con el chat abierto para que puedan tener sus espacios de preguntas. Lo vamos a manejar con una presentación de Sebastián, un escenario de conversación después, donde vamos a tener además también esas preguntas y vamos a ver si nos da espacio para que algunos de ustedes puedan de manera directa hacerle alguna pregunta a Sebastián Folvari. Y yo quisiera aquí, Sebastián, antes de que arranques con tu presentación, hacer énfasis en algo. Tú vienes de recursos humanos y yo vengo de recursos humanos. Incluso en el escenario de IBM, hablar de tecnologías con este contexto de recursos humanos para nosotros era natural. Y hoy en el mundo, incluso con todo este escenario de confinamiento, quiero hablar más de confinamiento que de pandemia, sino de confinamiento, ha llevado a que cualquier persona que esté en estos escenarios de trabajo presencial, educación presencial, tenga que estar utilizando herramientas y tenga que generar nuevos modelos de aprendizaje y desarrollo de competencias digitales. Entonces, se disparó el tema de transformación digital que venía trabajándose fuertemente, se disparó en estos últimos meses. Es un escenario que a mí me encanta dentro de todo el dolor que trae este proceso de cambio, porque siempre la transformación duele, pero creo que es un escenario ideal para fortalecer todo este nuevo escenario de aprendizaje que tenemos y obviamente vienen esas herramientas tecnológicas como ayuda. Quiero saludar aquí a la Universidad del Valle que nos están acompañando. Carlos, ¿cómo estás? Yo comenzaré a hacer este relacionamiento por medio del chat. Si quieres, puedes ir colocando tu presentación, Sebastián, para que comiences con tu presentación. Y a toda la audiencia, pues nada, estamos listos a las dudas que ustedes tengan en todo este escenario de conversación. Perfecto, Sebastián. Sí, ¿se ve bien? Te estamos viendo. ¿No está modo presentación? Ya, perfecto. Entonces, ya puedes iniciar tu presentación. Bueno, perfecto. La verdad es que te agradezco muchísimo, Mónica. Además de la invitación por la introducción, yo creo que
el punto que traes, que yo no lo menciono en esta presentación, lo he mencionado en algunos lugares, hay un barómetro que es interesante visitar, es el barómetro de Edelman. Es un barómetro donde se hizo un estudio respecto de cómo está la confianza en estos momentos a nivel mundial, y básicamente hay un triángulo que es el punto de la discusión, que tiene que ver, por un lado, la preocupación por la salud, la preocupación por la actividad económica, llamémosle también la seguridad económica, que necesitan las personas en este contexto para poder subsistir en el mundo, y también el tema de las libertades individuales. Y ese triángulo todo el tiempo está iterando, y la verdad es que cuando uno mira el tema de la pandemia es más que una pandemia que necesita ser analizada como un virus que ha atacado a este planeta y a nosotros como humanidad. La verdad es que ¿cuál es la verdadera pandemia que nos atraviesa hoy a nivel global como sociedad? Y probablemente pudiera ser la falta de confianza que estamos sufriendo como sociedad. La falta de confianza, me refiero a la confianza en las instituciones, la confianza en los gobiernos, la confianza en las ONG, la confianza en los medios de comunicación. Y todo eso hace que realmente, más allá de la pandemia, las principales medidas de mitigación a nivel global han venido de la mano de un confinamiento que muchos creen que es trabajo virtual o trabajo remoto, y nada más alejado, porque acá lo que estamos es encerrados con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras responsabilidades como padres, donde se nos agregan actividades adicionales como docentes, o también actividades del hogar necesarias para que funcione. Entonces, esto también genera niveles de estrés que nos afectan, y cuando uno visita la pregunta de cómo estamos en confianza, en la confianza, ahí aparece un desafío importante, pero una oportunidad también muy grande por parte de las organizaciones y de los líderes de la organización, porque las personas tendemos más bien, yo creo que puede haber ahí algún tema de sesgos de distancia, a confiar en las organizaciones a las que conocemos, las que nos emplean, a los líderes que conocemos, pero también tenemos una preocupación por un lado de cómo se administran esos datos, pero también estamos dispuestos a entregarles esos datos a ellos, como adicionalmente también queremos escucharlos hablar de temas relevantes como las competencias del futuro, la sustentabilidad del trabajo, cosas que hoy son presentes. Así que eso lo hago a modo de introducción, simplemente para completar un poco más lo que mencionabas, y que estoy plenamente de acuerdo. Y hoy lo que yo quiero referirme en esta presentación, esta es una historia personal que tiene que ver con qué me ocurrió desde que tuve que liderar el equipo hace ya un poco más de 2 años, el equipo de aprendizaje en Latinoamérica para IBM. Y a mí me gustó un poco esta imagen porque si me pongo a pensar en qué me trajo hasta acá, en mi recorrido profesional, me trajo la pasión. Digamos, si yo miro qué hay en mi background, en mi experiencia, está más el tema de haber sido un generalista de recursos humanos, haber pasado como gerente del área de industrial y relaciones laborales, también haber sido HR Country Leader, y todo eso me demandó desarrollar ciertas competencias nuevas, pero de lo que más me demandó fue de cambiar mi mentalidad, y en cada rol adoptar la mentalidad que cada rol demandaba, y eso en aprendizaje ha sido un desafío increíble, porque no solo conmigo mismo, sino cómo expandirlo al equipo. Así que acá traigo muy brevemente la teoría de Frederic Laloux, que se llama Reinventando las Organizaciones. Él tiene publicado un libro donde básicamente cuenta la historia del desarrollo de las organizaciones, cómo ha sido, y es bien interesante porque si miramos bien este gráfico, ¿qué está en nuestro ADN? En nuestro ADN está, primero, organizarnos socialmente,
que son esas organizaciones rojas, las primeras organizaciones humanas que existieron. Después esto fue fluyendo, fue cambiando a medida que la sociedad y la población a nivel mundial se fue incrementando. Y así fuimos modificando la forma en cómo nos estructurábamos. Sin embargo, cuando llegamos a la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, ese concepto de Napoleón, de la nación en armas, el ejército era la sociedad completa, todos los hombres que integraban esa sociedad, prácticamente ha durado hasta nuestros días esa forma de estructurarnos, y en la actualidad mantenemos mucho de cómo sigue operando hasta que vemos que por el año 1999, con la llegada a fines de los 90 ya de Internet, esto revoluciona el mundo y revoluciona también la forma de organizarse. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta historia de cómo los humanos nos hemos ido organizando? Tiene que ver con algunos descubrimientos que fuimos haciendo en este recorrido, pero sin embargo hay cosas que persisten en el núcleo duro de la forma de relacionarnos, y tiene que ver que cuando nos organizamos por tribus, en las tribus está mi tribu y está tu tribu. Y en cada tribu hay un líder que normalmente tiene un comando más autoritario, hay una división del trabajo, pero la moneda de cambio es el poder. Entonces esa forma de organizarse tribalmente hace que en las organizaciones muchas veces las cosas se diriman entre las personas. Muchas veces no estamos discutiendo las ideas, sino lo que estamos discutiendo es el relacionamiento de las personas que sostienen las ideas. Y así vemos que después pasamos a las organizaciones de color ámbar, donde ya en la época de la organización de la Iglesia Católica, la aparición de algunos de los ejércitos obligó a tener jerarquías, una estabilidad, una perspectiva a largo plazo y roles formales, la distribución de las tareas empieza. Y cuando llegamos a la Revolución Francesa nos encontramos con las organizaciones naranjas que persisten hasta nuestros días, donde aparece la meritocracia, la innovación, la mirada financiera en términos de productividad de las organizaciones y la meritocracia como los grandes descubrimientos. Después aparecen estas organizaciones familiares, las organizaciones verdes, donde realmente se combina la cultura y la estrategia. Prácticamente hay una comunión total entre las familias dueñas de las organizaciones, las personas, y cómo distribuyen el poder y se comprometen y empieza a haber valores compartidos, porque los valores compartidos de la organización, más que de la organización, son de la propia familia. Y ahí también llegamos después al concepto de las organizaciones antifrágiles, donde las personas realmente quieren trascender en la organización, donde hay una autogestión y también hay una integridad, donde yo quiero ir más allá. Ya no es solamente hacer mi trabajo, quiero trascender. Entonces la gran pregunta acá que se hace la Lu es, ok, ¿cómo se desarrolla ese recorrido? Entonces él lo propone como un cambio, como si fueran estas muñecas rusas, las matryoshka, donde hay una más pequeña, más grande, más grande, más grande, y él dice, bueno, quizás en el núcleo podamos conservar ese ADN de cultura, de organización que traemos las personas, pero podemos ir expandiendo en la periferia e ir adoptando nuevas prácticas, cambiar la mentalidad y buscar este balance entre el engagement de las personas y la organización, pero también logrando resultados, y por el otro lado esa relación entre la confianza y la conciencia, que básicamente la conciencia tiene que ver con estar pendientes de las perspectivas, más que de lo que estoy mirando, tratar de entender qué están mirando los demás, porque la representación del mundo, el mundo no es lo que vemos, el mundo solamente, el mundo es la representación de las conexiones neuronales que tenemos en nuestra cabeza que nos hace ver el mundo como lo estamos viendo. Entonces, por eso ese liderazgo que está más preocupado en comentar cómo ve el mundo, quizás no es tan importante como preguntarse cómo ven el mundo los demás. Y por eso la confianza vuelve a estar presente, y por eso dice esa introducción del barómetro de Edelman. Pero acá los quiero llevar a algo mucho más simple, más mundano, que es hacernos esta pregunta. ¿Qué aprenden las personas en las organizaciones? Veamos este video corto. What are you doing up here? I thought you were downstairs boxing chocolates. Oh, they kicked me out of there fast. Why?
I kept pinching them to see what kind they were. This is the fourth department I've been in. Oh, I didn't do so well either. No. All right, girls, now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Oh, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? La verdad es que es muy interesante hacernos la pregunta de qué aprenden las personas en las organizaciones y qué los motiva a hacer el trabajo. ¿Cuánto disfrutan lo que hacen? ¿Cuánto sentido tiene? ¿Cuánto beneficio ven en lo que hacen? Y acá, si bien está puesto de manera cómica, parecía muy fácil la tarea. Cuando la tarea se empieza a acelerar, las personas intentan sobrevivir, mostrando que pueden hacerlo mejor aún y no trayendo la verdad arriba de la mesa, diciendo, esto es lo que nos pasa. Entonces yo quiero contarles una historia. Cuando me tocó recibir el equipo, ahora estoy en el equipo global de experiencia de aprendizaje, como dijo Mónica, más de 100 consultores a nivel global. Sin embargo, hace 2 años me tocó tener o liderar el equipo de aprendizaje de Latinoamérica. Así que les pido que me acompañen en este viaje. Esto fue por el año 2018, en el mes de junio, cuando recibo la nominación. La primera pregunta que me hice fue, ¿qué era Learning Delivery como negocio? ¿Qué implicaciones tenía? Entonces la primera pregunta que hice fue a mi jefe, bueno, ¿cómo me van a medir? La verdad es que fue bien compleja la respuesta, porque en síntesis me dijo, mirá, tenemos métricas de todo, pero te vamos a medir como me miden a mí, que es... La organización mide el attrition, el turnover de aquellas personas que consideramos los altos contribuyentes al valor del negocio, y básicamente ese es nuestro rol. Es una herramienta de desarrollo, pero es una herramienta de retención muy potente. Entonces la segunda pregunta que me hice fue, bueno, ¿cómo se gestiona un negocio? Porque como dijo Mónica, venimos de recursos humanos, a veces administramos desde la línea algunas actividades, algunas iniciativas, pero acá tenía un negocio completo que vendía, prepara, entrega y cobra la actividad de manera interna o de manera externa. Era un negocio de delivery completamente. Entonces la segunda pregunta que siguió a esta fue cómo estábamos organizados, cuáles eran nuestras capacidades como equipo. También fue una pregunta que me hice. Y después empecé a preguntarme qué cosas podíamos mejorar, qué hacer, cómo poder hacerlo y por dónde empezar. Entonces acá llegaron a mi mente estas dos personas porque me sentía un poco parte y parte del Dr. Spock y el Capitán Kirk, si se acuerdan, para los más jóvenes precisamente, aunque esta es la versión más aggiornada de estos días, donde me empecé a preguntar cómo íbamos a medir el desempeño de este negocio. Y algunos key performance indicators eran número de clases, el recupero, la utilización.
la efectividad, las cancelaciones de las clases, la cantidad de alumnos que se anotaban a esas clases, el Net Promoter Score o el Net Satisfaction Index, qué tanto les gustaban las clases y qué tan buena era la experiencia de los alumnos en las clases. Entonces, ¿por dónde empezar era el desafío? Era bien grande. Entonces, cuando yo analicé mi organización, yo veía un cuadro de organización, veía las personas, pero en realidad cuando veía ese cuadro de organización, lo que estaba viendo más bien era esto. Eran personas interconectadas, con capacidades distintas, con una conexión emocional distinta, entre ellos y conmigo mismo, por supuesto. Donde, no por estar más cerca, eran los que estaban más cerca, y no por estar más lejos, eran los que estaban más lejos, y con la diversidad cultural y ya las diferencias horarias como desafío. Entonces, en muchos casos, tratando de entender cómo nos iba, le preguntaba más bien cómo se sentían, cómo estaban. Entonces, a partir de ahí empecé a diagnosticar cuando me llegó la primera encuesta de engagement que hacíamos en el 2018, donde yo tenía un grupo de gente muy contenta, un grupo de gente que estaba bien y un grupo de gente que no estaba satisfecha, que eran principalmente los que llevaban la carga operativa. Entonces, como líderes decimos, bueno, vamos a tratar de optimizar esto. Y ahí, cosas que nos capturan. A veces nos capturan las preocupaciones, a veces nos capturan estas métricas, nos captura la transacción del día a día. Y este desafío iba y venía, a veces le perdía un poco el foco, a veces volvía. Pero en muchas ocasiones también yo me sentía amenazado porque tenía estas llamadas donde me traían las métricas y me mostraban los resultados, que no eran tan buenos en algunas ocasiones. Y ahí sentía este desafío entre la mirada de largo plazo y la mirada del corto plazo. Hoy tengo que entregar esto, lo tenemos que hacer bien, pero en el fondo tenemos que pensar para adelante cómo nos está yendo. Entonces me pareció que era una buena idea lanzar un esquema de competencia. Fomentemos la meritocracia y la competencia dentro del equipo. Ya teníamos algunas cosas de Analytics que nos ayudaban. Entonces era como lanzarnos a todos en una gran competencia a nadar y cada uno tratando de hacer su mejor esfuerzo, más allá que estábamos, y acá hay equipos en estos nadadores, uno no puede distinguirlos, porque en el fondo está mucho de la contribución individual a hacer el esfuerzo. Ahora la pregunta es cómo estábamos de coordinación, porque a veces puede haber un grupo que mientras está nadando uno le pega una patada al de al lado, le tira el agua al de al lado cuando justo quiere respirar y abre su boca para tomar aire y le entra una andanada de agua y le quita su desempeño o no lo ayuda a tener un buen desempeño. Entonces cuando yo miré mi organización, ya habían pasado 6 meses, dije, bueno, tenemos un equipo de vendedores, de consultores de ventas. Creé un equipo de marketing digital para promover campañas y mejorar las métricas y poder gestionar la madurez de nuestros clientes. Un equipo de analytics que nos tenía que entregar métricas ajustadas a las necesidades porque me encontré que todo el mundo estaba midiendo cosas. Todos estábamos detrás de Excel, tratando de construir el propio dashboard y la propia métrica. Y decía, bueno, si queremos Excel, busquemos a los mejores en Excel, a los mejores en SPSS, a los mejores en Cognos o Watson Studio, y que nos ayuden a elaborar un dashboard. Y me di cuenta que en el team de operaciones, el que no estaba muy contento, tenía muy buenos skills. Me encontré con gente técnica, programadores en Python, personas con una profundidad en SPSS para trabajar en Analytics, que no lo había visto a veces ni en el negocio. Y sin embargo estaban corriendo transacciones de bajo valor. Y por supuesto tenía mi equipo de facilitadores, que son los consultores que entregan estos contenidos. Entonces empezamos con algunas intervenciones, como por ejemplo, crear claridad en qué hace cada uno, cuáles son los objetivos que se esperaban de cada uno. Entonces creamos una matriz para dar claridad absoluta de cómo íbamos a medir el trabajo de cada uno. Teníamos algunos dashboards que nos permitían compararnos año contra año con los equipos globales. No solo medirnos contra nosotros mismos, cada barra representa un quarter del año, y acá empezamos a medir por mercados,
por portafolios, por quarters, cómo nos iba prácticamente cada dos semanas, semanas contra semanas, si progresábamos o no, con lo cual ya teníamos un tablero absolutamente claro que nos permitía entender dónde estábamos y si íbamos a llegar a la competencia, a la raya de la meta en el tiempo o no. Y ahí tuve alguna sorpresa, porque después de medir durante prácticamente cuatro meses, la data era consistente, nos dábamos cuenta que mientras más hacíamos, más se alejaba la línea de llegada. Y decía, ¿cómo puede ser? Estamos exhaustos. No estábamos comparando manzanas con manzanas. En nuestros reportes había dos fuentes de información que hacían que esa brecha creciera. Así que por un lado los grandes descubrimientos fueron armar un management system, poner objetivos claros de ventas, tener un dashboard para nuestros clientes para entender a qué velocidad estaba estudiando la organización, qué capacidades desarrollaba, cuántas horas estudiaban, con todo tipo de aperturas, por bandas profesionales, por carreras, por roles, si son gerentes, no gerentes, ejecutivos, vendedores, no vendedores. Entregamos las licencias, los accesos, y era un dashboard que solo consumíamos nosotros. Los líderes no entraban. Entonces eso me iba resonando en la cabeza, me iba lanzando preguntas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué no lo ven? Yo decía, esto cualquiera lo quisiera tener, ¿por qué no utilizarlo? Y probablemente la gran pregunta era, ¿cuál era el valor que un ejecutivo vería en el impacto en el negocio de esto que podría ser interesante? Lanzábamos campañas digitales y las campañas digitales ayudaban a expandir y a mejorar las métricas. Y habíamos empezado a pensar que había una posibilidad de crear un equipo de aprendizaje ágil en el portafolio de Management Development and Leadership Development. Si me preguntan a mí cómo me sentía así. Sí, ya estamos, ya tenemos las métricas, ya todo el mundo tiene claro a dónde quiere ir, qué tenemos que hacer. Pero el equipo creo que se sentía más bien de esta forma. Se sentía superado en algunos niveles y en otros se sentía que teníamos que hacer casi misiones imposibles todos los días. Sin embargo, cuando yo me preguntaba cómo nos veían, y el equipo de Learning siempre está feliz, porque el hecho de brindar aprendizaje tiene que ver con un acto de generosidad básico que hace que eso nos retribuya y que también las personas nos vean cooperando todo el tiempo. Y nosotros también brindábamos una mirada que nos mostrara como que éramos un equipo trabajando juntos. Entonces llegó el momento de tomar el segundo desafío, llegó el engagement del próximo año, y la verdad es que no daba mejor, al contrario, de un poco peor. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si ya están claros los objetivos, medimos, estamos compitiendo, los resultados están llegando, ¿por qué las personas no disfrutan de su trabajo? Entonces empezamos a pensar y los invitamos a trabajar en una sesión de co-creación para ver qué no estábamos haciendo bien y qué podíamos hacer distinto. Mientras en paralelo, todos mis globales, cada vez que me mostraban las métricas que no eran tan buenas, la frase que más escuché fue esta, ¿cómo te ayudo? Y era bastante frustrante, porque más que escuchar un ofrecimiento de ayuda, escuchaba, no te está yendo bien, a los otros les va mejor. Y el cómo te ayudo es una pregunta retórica que no espera ninguna respuesta más que no lo están haciendo tan bien como esperamos. Porque cada uno en su silo lo medían en una cosa, quizás en algunas cosas nos iba bien, pero en otras, donde había alguien interesado en una métrica, no le estaba yendo tan bien. Así que yo me sentí en muchas ocasiones de esta forma, donde las personas entre ellos, si bien colaboraban, se ayudaban, muchos venían y me decían, no, es que fulano no está colaborando en esto, fulano no está haciendo su paga, su chamba, y cada uno en esta multiculturalidad le ponía un dato, y yo decía, más que un líder, estamos buscando un árbitro que dirima las diferencias del equipo en ocasiones. Eso también era frustrante,
porque había mucha más energía a veces puesta acá que puesta en favor del valor de lo que teníamos que entregar. Y no es porque las personas eran malas, todo lo contrario, personas espectaculares, profesionales de primer nivel. Sin embargo, había algo que no los ayudaba a estar coordinados y a mejorar la relación entre ellos. El diseño de cómo estaban estructuradas las cosas no era el correcto. Y cuando yo ponía los flujogramas y hacíamos las sesiones para entender, no es algo que empezamos a hacer hace poco. Lleva décadas que IBM está haciendo esta actividad y está todo súper estructurado. Sin embargo, algo no estaba funcionando bien y generaba mucha frustración no solo en mí, sino también en algunas de las personas. Entonces hicimos una sesión de co-creación a escuchar por qué no están dando bien la experiencia laboral y cómo lo pudiéramos arreglar. Y ahí, de empezar a escuchar esto, nos quedó clarísimo, y me quedó clarísimo a mí sobre todas las cosas, que había que implementar un cambio, hacer algo distinto. Así que cuando hablamos de transformación de negocios, no estamos hablando solamente de negocios, estamos hablando de una transformación personal de los líderes y de las personas. A veces nos preguntan, ¿qué equipo te gustaría tener? Y este es mi equipo, yo quiero los X-Men, con superpoderes, el Super Analytics Digital Mindset, los super colaboradores. Y más bien, me he dado cuenta a lo largo del tiempo que este es el equipo que quiero tener. Quiero tener una familia ágil. Una familia que elegimos, donde los valores de la agilidad están presentes todo el tiempo y donde realmente hay mucha confianza y apertura para decir lo que nos pasa. Entonces la pregunta es cómo lo logramos, y mi primer insight fue, una cosa es pedir ayuda y otra cosa es aprender a pedir ayuda. Son dos cosas distintas. A veces pensamos que pedir ayuda nos pone en una situación de no estar al nivel, a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario. Aprender a pedir ayuda es darse cuenta que no podemos y que necesitamos alguien extra que nos extienda una mano, una experiencia, una competencia para ayudar a destrabar lo que los que estamos dentro del equipo no podemos destrabar porque somos parte de los constructores, somos parte del problema. Es muy difícil ser parte del problema y parte de la solución. Se puede más, en mi perspectiva, yo pude desde el sponsorship, pero no necesariamente tomando acción, porque hay muchos sesgos de distancia, de experiencia, de velocidad, de seguridad, que afectan la relación entre las personas. Y también un manejo de las expectativas, un manejo de, bueno, no querer lograrlo todo mañana, porque esto es un viaje de transformación. Cada escalón es un objetivo, cada paso es un logro que merece ser reconocido, apreciado, festejado, agradecido. Entonces, ¿qué nos pasa? En ocasiones lanzamos los proyectos de transformación y la música suena bien, pero la letra no está tan bien. O la letra está muy bien, pero la música no está bien. Y uno se va dando cuenta que hay un proceso de refinación constante, de ajustar la música a la partitura y a la letra. Porque la agilidad termina siendo como las capas de la cebolla, donde en el centro está lo menos visible y lo más poderoso, que es la mentalidad, y en la parte externa está lo más visible y menos poderoso, que son las herramientas. Usar herramientas no es ser ágil. Pensar ágilmente nos lleva a la agilidad. Entonces, desde el centro, desde la mentalidad, le siguen los valores, los principios, las prácticas, que son los que verdaderamente afectan el comportamiento humano. Entonces, no es lo que las personas dicen, es lo que las personas hacen. Y a mí me gustó este concepto del Shu-Ha-Ri, que es una teoría del Aikido, donde básicamente en el primer nivel, en el Shu, las personas ponen su foco en aprender el proceso, ponen su foco en leerse los libros de la biblioteca. Cuando llegamos al segundo nivel, al nivel del Ha, las personas ya se llevaron a la biblioteca, son experimentadas, conocen los procesos durante años y empiezan a escribir sus propios procesos, su propio libro. Y en el modelo Ri, el modelo más elevado de esta filosofía de vida, me doy cuenta que la agilidad no es cómo salgo de la estación A y llego a la estación B
y en el camino le digo a alguien, te voy a delegar esta transformación, por favor encárgate del squad ágil. Es un viaje con todos juntos en ese bus, donde tengo que disfrutar con quién estoy, donde disfruto el paisaje que veo, porque es un viaje en el que vamos madurando también, y va cambiando el contexto y también va cambiando los integrantes del bus. Pero es un viaje en la mente, donde el principal desafío es preguntarse qué problema de negocios queremos resolver. Entonces ahí viene ese desafío de ver cómo construimos metodologías ágiles y equipos de alto desempeño, y cuando pedimos ayuda trajimos a un coach fantástico que nos hacía coaching colectivo, donde básicamente nos ayudaba a comprometernos con el proceso, a abrazarnos, pero nos educaba. Y construimos confianza, construimos el vínculo familiar, donde los problemas se ponen arriba de la mesa y con toda franqueza decimos lo que pensamos y lo que nos preocupa. Y no solamente vamos a las llamadas políticamente correctas, donde el comentario está impecable. La pregunta es, ¿el comentario políticamente correcto es exactamente lo que uno piensa? Y a veces hay un gap. Entonces, es interesante el rol del Iterations Manager y del Product Owner, donde el Product Owner es la voz del cliente, entiende cuál es la visión, entiende cuál es el flujo, sabe cuál es la capacidad de trabajo que ese equipo puede entregar, no sobrecompromete cumplimientos que el equipo no puede entregar y está siempre disponible. Es quien lo protege, es quien protege al equipo. Ese equipo de operaciones que en ese momento se sentía desbordado, empezó a sentir que había una voz que los representaba, que los entendía y que decía, no, si hay que entregar esto, o no lo voy a entregar en tiempo, o voy a dejar de hacer otra cosa que estaba comprometida previamente. Y el Iterations Manager, usando la analítica, sobre todo para entender dónde estaban, cómo lo estaban haciendo, dónde tenían que poner más foco y aprender. Y eran roles rotativos, así que desarrollamos todo un flujo, pusimos las herramientas, armamos el equipo y elegimos nuestro Iteration Manager. Entonces, cuando fuimos a la primera sesión con el coach, nos preguntó, ¿y dónde está el Product Owner? Bueno, el Product Owner es el Iteration Manager, hace las dos cosas. ¿Se puede? Entonces el coach nos dijo, bueno, como poder se puede. Ahora, no es un equipo ágil, porque tienen roles distintos, actividades distintas, funciones completamente distintas que protegen el funcionamiento correcto del equipo. Con lo cual empezamos a trabajar con este Agile Coach y rediseñamos todo el flujo para que realmente esto funcione de manera distinta en tu end. Y ya no era la operación, era el sponsor, los consultores de venta, los que entregaban los productos. Y la analítica al servicio del diagnóstico de cómo estábamos. Armamos el flujo en una herramienta para entender el Stream Value Mapping, si era el correcto y cuánto esfuerzo nos requería hacer un trabajo. Acá, para no solamente hablar y hacerlos trabajar también un poco, a ver si me ayudan en un desafío. Traten de levantar, si están sentados, la silla donde están sentados. Traten de levantarla y díganme, de 0, no esfuerzo, a 5, máximo esfuerzo, ¿cuánto les pesa levantar la silla? ¿Cuánto esfuerzo les requiere levantar la silla? 0 es no esfuerzo y 5, máximo esfuerzo. Ahí veo 1, 4, wow, esas sillas son pesadas. 5, wow, 5, sillas pesadas, deben estar en sillones más que en sillas. Muchísimas gracias. Entonces ahora les voy a hacer una pregunta distinta. Voy a tener que ampliar probablemente la escala porque si no nos va a dar. 0 mínimo esfuerzo, 10 máximo esfuerzo. Traten de levantar el escritorio o la mesa donde tienen apoyadas sus computadoras. ¿Cuánto esfuerzo les requiere? 10. 4. Quiere decir, perfecto, imposible, hay alguien ahí que estará, me imagino. Pensemos lo siguiente, cuando los equipos tienen una carga de trabajo, todo este trabajo que están haciendo requiere energía en tiempo, pero requiere esfuerzo. Entonces, cuando hay que priorizar,
Hay que priorizar lo más rentable y lo que menos esfuerzo tiene, lo que llamamos esos low-hanging fruit, esas frutas que están al alcance de la mano, pasando luego por lo que tiene máximo resultado y esfuerzo medio o alto, siguiendo por lo que tiene bajo impacto, poco esfuerzo, para terminar en lo que tiene bajo impacto y mucho esfuerzo. Si los equipos pudieran priorizar en eso y medir su capacidad de trabajo y su capacidad de trabajo en el flujo, esto es como la ley de Lidl, ¿no? Input, throughput, output. Es importante el throughput. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo optimizamos el proceso? Entonces, muchas veces los líderes tradicionales de las organizaciones sobrecomprometen entregas sin saber si el equipo puede hacerlo físicamente, emocionalmente, cuando sería más fácil entender qué podemos y qué no podemos. Porque una cosa es hacerlo una vez, y otra vez es cuando en el throughput, en el funnel, en el embudo, le tiramos y le tiramos y le descargamos un camión de tareas, y el flujo es el mismo, los recursos son los mismos, la capacidad no cambia. Hago esta explicación para entender por qué tiene tanto valor el Stream Value Mapping, y que realmente el equipo y el Product Owner puedan definir su capacidad de trabajo. A partir de ahí, dijimos, este es un equipo asincrónico, ágil asincrónico, con diferentes zonas horarias, diferentes países, no podemos estar mandando mails, los mails llegan tarde, o alguien preguntaba, ¿por qué falta gente enrolarse en la clase tal? Alguien contestaba, bueno, en realidad esta clase está mal creada, después contestaba otro, no, en realidad faltan 5. Entonces, después la discusión vía mail era inentendible, era inaccesible. Cuando empezamos a utilizar las herramientas de manera correcta, con la mentalidad correcta, los mails bajaron y esas voces que yo escuchaba, que buscaban un árbitro, se fueron cada vez apagando y empecé a ver un equipo que cada vez disfrutaba más su tarea. Pude entender el equipo, dónde estaban las personas distribuidas y cuál era las capacidades, cuál era nuestro skill set, qué necesitaba desarrollar más, qué necesitaba ponerle más foco en la carrera profesional. Con lo cual, los que también estaban muy contentos también tenían una perspectiva de carrera. Con lo cual, no es ágil pensar en herramientas y en procesos, y sí es ágil pensar en nuestra mentalidad. ¿Qué me pasó a mí como líder? Empecé a sentir que no tenía control de lo que estaba ocurriendo en el delivery, el famoso comando y control que queremos tener todo el tiempo. Y ese es un disconfort, pero un disconfort que estaba en mi cabeza más bien. Pero el equipo se sentía así. El equipo se sentía dueño de la tarea que hacía, donde el que tiene las manos arriba es el Product Owner y el que está parado atrás es el Iteration Manager que ayuda a llevar el rumbo. Y hasta ahí no digo nada relevante. Lo más relevante es que los que están sentados en ese bote los eligieron. Es una organización completamente democrática y abierta, porque los valores en el equipo ágil son la apertura, el respeto, la empatía, la valentía, pero sobre todas las cosas, la confianza. Entonces, acá aparece la teoría de Vega Factor, de Total Motivation, que es cómo mantenemos motivados a los equipos virtuales. Y acá habla de dos factores, los factores directos y los indirectos. En los directos, la primera pregunta es cuánto disfrutas tu trabajo, cuánto sentido y propósito tienes lo que hoy haces y qué beneficio futuro le ves a lo que haces, cuánto te queda para ti. En los motivadores indirectos que afectan a las personas, son fuerzas externas que vienen por la inercia de lo que a veces hacemos, por la presión económica, lo tengo que hacer, no me gusta mi pega, pero la hago porque con esto pago la cuenta. O la presión emocional, que es cuando estoy haciendo algo simplemente porque, no sé, porque mi familia lo hacía, porque se me apareció y me quedé acá y seguí. Y no hay tanto de elección en eso, si es lo que yo quiero. Así que yo me propuse cerrar cuando pasé al equipo global, antes de cerrar el ciclo de Total Motivation, y así nos dio. Nuestro factor fue 42 versus la industria. Nuestro factor era 42 al nivel de la industria. El otro era el de las áreas de recursos humanos, perdón.
básicamente las personas disfrutaban 60 lo que hacían, que es una escala bien alta, 79 el propósito, y veían un beneficio en lo que hacían de 81. Muy alto. La inercia es muy baja. Cuando el propósito es muy alto, la inercia es muy baja. Hay un benchmark que lo demuestra. La presión emocional relativamente baja, baja incluso el nivel de benchmark, y la presión económica por debajo de lo que es el índice para Latinoamérica. Entonces, algunas conclusiones que extraje fue: no se pueden hacer cosas épicas con equipos simples. Hay que trabajar en esa mentalidad de equipo, de logro, de desafío. Realmente respetando con nuestros actos los valores que detentamos, y adicionalmente con los equipos correctos, la tecnología correcta para ayudarnos a hacer esa tarea. Pero cuando hablamos del reskilling, cross-skilling, upskilling o la recalificación de las personas, algo que hoy está en boga, tenemos que pensar más bien en que hay que tomárselo seriamente, hay que invertirle tiempo, energía, foco. Los líderes tenemos que ayudar a destinar el tiempo y los recursos para que eso ocurra. Porque no va a pasar mágicamente. Estudiar solamente no es una recalificación. Este proceso requiere también participar de un workshop, de un bootcamp, ponerle el cuerpo a las cosas, vivir la experiencia. Así que en pensamiento sistémico lo primero que aprendí es que si esto es el sistema, en la ley de Little podemos entender cómo optimizar el flujo. Hay una oportunidad grande. Muchas veces pensamos que esta es una muy buena alternativa para medir la capacidad de trabajo. Ahora, tenemos también que entender el esfuerzo, porque acá está una de las oportunidades de mejora sustancial, sobre todo para no cargarle más input de lo que el equipo puede resolver. Por eso no hay que pensar en outputs, hay que pensar en outcomes, hay que pensar en resultados, no en entregables solamente. En experiencias hacia los clientes. Por eso muchas veces el sistema operativo, yo había mejorado el marketing digital, había mejorado el analytics, había mejorado el foco de la gestión, pero no había mejorado el sistema. Había mejorado las partes, sin embargo el equipo estaba desconectado. Cuando pensamos sistémicamente, esto es un sistema. El flujo y la potencia son fundamentales, porque el flujo tiene que ver con cómo funciona, y la potencia es cuánta energía le queremos demandar a esto. Entonces, pensémoslo en términos del tráfico. Al 65% las carreteras se dicen que se ralentizan y al 100% se bloquean. Bueno, ahí en Colombia probablemente a ciertas horas, yo en mis visitas ahí a Cali alguna vez, veía que la gente se levantaba muy temprano. Ya a las 8 de la mañana parece mediodía a veces en algunas ciudades de Colombia. Esa sobreutilización o esa subutilización de los equipos. Entonces es importante pensar qué estamos haciendo en el flujo de los equipos, cómo lo estamos gestionando, y no solamente en la capacidad que tienen de entrega, porque la transformación ágil no es decir que somos ágiles, sino pasa por hacerlo ágilmente hasta tener la filosofía ágil y no quedarnos en la frustración navegando, que es el peor momento porque es el momento donde más energía y tiempo requiere. Y eso puede literalmente matar los equipos. Por eso, algo que aprendí es que cuando nace un equipo ágil es un nacimiento como de una pequeña planta en el desierto donde el ambiente es complicado, pero el propósito es tan importante, tenemos tan claro lo que queremos resolver y el impacto que eso tiene, que se vuelve el objetivo de todos y cada uno, no solo de los líderes. El valor de la co-creación y de entenderse, y de conocerse, y de comunicarse, y de hablar abiertamente los problemas. Y acá, una historia breve, muy breve. Yo me acuerdo que todos los fines de semana, cuando yo era pequeño íbamos a comer afuera, un domingo, y mi madre o mi padre elegían qué es lo que yo iba a comer, y en ese bowl ponían lo que yo debía comer. Hoy yo ya soy grande, tengo mi hijo y mi hija, Francisco y Agustina, y cuando salíamos a comer, yo decidía qué comían ellos.
Si este fuera nuestro equipo de trabajo, la gran pregunta acá es, ¿por qué no le preguntamos a las personas del equipo qué ingrediente le quieres poner al bowl que va a ser parte de nuestra comida, de los que nos va a alimentar, de los que nos va a hacer funcionar? ¿Qué quisieras que tenga esto, el bowl, para ti? Y ahí empieza a trabajar ese propósito y ese beneficio ulterior muy fuertemente. Y el mensaje es, no estamos solos, no estamos solos como individuos, estamos juntos como un equipo emocionalmente conectado, comprometido y con alto nivel de confianza, donde cuando se vive así el trabajo, porque uno dice, bueno, ¿qué es vivir bien? Vivir bien puede ser respirar bien, alimentarse bien, descansar bien, respirar bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es vivir bien? Vivir bien es vivir con pasión, entendiendo que todo es una oportunidad de aprendizaje. Entendiendo no cómo veo el mundo, sino preguntándole al resto cómo ven el mundo. Con comunicación positiva realmente, que empodere, y las nuevas formas de trabajar, no porque pegamos posts, no porque tomamos calls, sino porque realmente los puntos de vista son considerados en la toma de decisión. Y la clave de todo esto fue la confianza. Así que acá de este libro de Frédéric Laloux, les voy a compartir dos lecturas que me resonaron mucho y fue: las organizaciones podrían lograr mucho más si confiaran en la pasión que surge cuando nos conectamos con otros, propósito con propósito. Muchos de nosotros queremos ser más y ansiamos descubrir aquello en lo que juntos podríamos convertirnos. Y la siguiente fue: camina con confianza en la dirección de tus sueños, vive la vida que has imaginado, a medida que simplifiques tu vida, las leyes del universo serán más sencillas. Yo creo que esto resume muy bien las dos cosas que me ayudaron a continuar, con lo cual acá, Mónica, hago un alto para que podamos abrir este espacio a comentarios, reflexiones y, por qué no, preguntas. Sebastián, excelente. Creo que cuando estaba yo trabajando en los temas de transformación digital, algo que me angustiaba mucho, y es de los escenarios que hoy en el confinamiento agradezco muchísimo, Sebastián, es que el boom de la transformación digital se daba en cualquier sector productivo sobre la tecnología, sobre comprar tecnología, tener inteligencia artificial, tener herramientas de analytics, tengo Big Data, tengo el mega data center y necesito meterle herramientas de analytics, necesito realidad virtual y realidad aumentada, o sea, y el boom era, si tú no compras eso, vas a morir. Ese era el mensaje. Si tú no compras eso, vas a morir. Y mi preocupación, y creo yo que es parte de lo que me conecto contigo al venir de Recursos Humanos, es que está en la gente. La tecnología siempre ha estado ahí y va a seguir estando, y cada vez con mayores retos para nosotros. Además, la tecnología evoluciona más rápido de lo que evolucionamos nosotros mentalmente. Y esa es parte del problema de la apropiación. Pero a medida que ibas hablando, además que me acordaba de nuestros escenarios en IBM y decía yo, es entender este proceso humano era muy interesante, pero sobre todo adaptar esa tecnología con estos escenarios, era ver qué está pasando en la investigación, en la educación, en un escenario en el que el confinamiento a todos nos está exigiendo repensarnos. Y creo que de las cosas que más celebro en los escenarios de educación, venía la educación siendo muy retada. Los sectores productivos dicen, no tengo la gente que necesito y necesito que me la formes y no me la estás formando rápido y la necesito rápido y lo necesito con estos skills. Entonces está el boom de los cursos por internet de 30 minutitos, y eso en términos de competencias no garantiza que la gente crezca, sino que adquiere un conocimiento muy puntual, y cuando yo lo necesito para otra cosa de mayor perfil, la gente va a decir no, o sea, no puedo, no lo sé, espere, tome el otro curso, pero sigo con el siguiente curso.
Entonces, las universidades están muy enfocadas sobre todo en el edificio con estas tecnologías. Y llega la pandemia y manda a todo el mundo para la casa y les dice, bueno, ahí hay herramientas, ¿qué van a hacer? Digamos que esa fue para mí la lectura de la vida en un viernes que nos acostamos, como digo yo, presenciales y nos levantamos virtuales. Y efectivamente la presión del cambio se comenzó a sentir en absolutamente todo el mundo. O sea, no solamente el docente, no solamente el administrativo, no solamente el financiero, en nuestros estudiantes, en nuestros investigadores, en los papás, en trabajar todos en la casa, estudiar desde la casa y qué hacemos que no tenemos sino un computador, en no tenemos buena conexión de internet, en los gobiernos, en qué hacemos para que la economía se mueva, así sea desde la casa de a poquito, en mega industrias que quebraron, que tenían mucha tecnología, que yo decía que desde nuestras épocas de recursos humanos en IBM, Sebastián, donde nuestros clientes tenían Ferraris parqueados, o sea, herramientas tecnológicas muy potentes y no las usaban, la gente no las usaba. Al 100, pues como espero, o sea, si espero invertir, espero que la usen y no se sacaba el provecho. Entonces yo digo, ¿cuántas compañías tenían Ferraris, Audis parqueados en sus empresas que nunca, que prendían de vez en cuando y ahorita la pandemia los anuló de todo? Y nacen otros escenarios donde incluso no hay tecnología, más allá de acceder a una compra, porque la gente se tuvo que reinventar en sus negocios. Y eso le está pasando a la educación. Pero hay una presión que tú tocaste en tu experiencia, que yo creo que todos la hemos sentido en este escenario. Y obviamente pensar en esa transformación implica repensar desde el ser humano. Y mira, no puedo más que acordar 100% de todo lo que estás diciendo y te agradezco estos insights, pero déjame ahí una pregunta de Juan Carlos Ríos espectacular que dice, ¿cuál es la relación del pensamiento sistémico y pensamiento computacional? No sé si tengo la respuesta, pero voy a tratar de elaborar algo que el pensamiento, cuando hablamos de la computación, vamos a hablar de la computación tradicional y la podemos diferenciar de la cuántica. Que ya de hecho IBM tiene un procesador cuántico de 50 qubits. Básicamente la computación tradicional está elaborada por un sistema binario de bits de ceros y unos, 8 caracteres. Con lo cual, eso ayuda mucho a tener mucha claridad en el proceso y el foco en el proceso. Ahora, cuando hablamos del pensamiento sistémico, tenemos que entender también en esto de la agilidad, eso de qué expectativa tú tenías como cliente y yo como proveedor. ¿Qué esperabas de mí? ¿Qué documentos firmamos? ¿Qué te estoy entregando más allá de un documento firmado? Pero realmente, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y esa conversación entre clientes y proveedores tiene que existir y no solamente, yo firmé este documento, este es mi proceso, te estoy entregando esto y no puedo modificar porque si no me hay que modificar el contrato. Ok, pero hablamos de las expectativas en lo humano y la computación cuántica, y traigo acá, hay algún elemento que hay un par de elementos que son fundamentales, que es básicamente la interposición o la interposición y el entrelazamiento es lo que cambia. La computación cuántica no va a reemplazar a la computación tradicional, pero nos va a permitir resolver problemas que hoy ni siquiera nuestra mentalidad, porque pensamos de manera binaria en algunos casos, porque en la computación tradicional existe el 0 y el 1, en la cuántica existe el 0, el 1, el 0 y el 1. Entonces yo creo que el valor del ser humano, esto que tú dices, la construcción de la confianza y no quedarnos en los procesos, sino mirar cuál es la experiencia e iterar rápidamente para ajustar el proceso en función de la experiencia, eso que hablamos del momento de la verdad. Porque el cliente, en sus hipocampos de su cerebro, muy cerca de la parte límbica, le queda guardada la experiencia. Y si la experiencia no es lo suficientemente buena, estamos creando detractores de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestras soluciones. Entonces, creo que, no sé si le he respondido ahí a Juan Carlos, me pareció espectacular la pregunta, creo que mucha computación tradicional a veces nos ha seteado de manera incorrecta que tenemos que construir organizaciones centradas en los procesos. Y hoy las organizaciones están basadas en las experiencias y las personas. Creo que ese es un cambio relevante.
Hay otra pregunta acá muy interesante, Sebastián, y es ¿qué no puede o no debería cambiar en la transformación digital en el aprendizaje? Excelente pregunta, y ensayando una respuesta rápida, lo que no debiera cambiar es la curiosidad. Digamos, el aprendizaje hoy en día está basado en la capacidad de poder descubrir cada vez más y más, en nuestra capacidad mental de poder expandir las fronteras de lo que sabemos. Ahora, esa capacidad de manera humana tiene un límite. La inteligencia artificial, con acceso a los datos, de los datos estructurados de manera ilimitada prácticamente, nos permite acceder más rápido y de manera más ajustada a lo que queremos. Quiere decir que la forma de aprender debe estar presente esto de aprender a través de la tecnología con inteligencia artificial, que inteligencia artificial no es e-learning, es con un motor de esa combinación entre machine learning y deep learning, con algoritmos que nos pueden hacer sugerencias de acuerdo a nuestras preferencias, y un algoritmo que ajuste a ver si ese machine learning está sugiriendo de manera adecuada. Pero pensar que las competencias del futuro hoy las estamos viendo, según los estudios globales, en tres grandes pilares: las competencias técnicas, las competencias tecnológicas y las competencias comportamentales. ¿Qué nos va a cambiar? Las competencias comportamentales, porque somos seres humanos. Miren la teoría de la luz. Hace, en el menos 2000 a.C., en las organizaciones tribales, el miedo era la moneda de cambio porque el poder es la otra cara de la moneda. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Cuando vemos que en las organizaciones, si uno contradice a alguien, a algún líder, uno podría decir, ah, te has cruzado de vereda, ya no eres de los míos. No tendría por qué ser así, porque estamos debatiendo ideas. Bienvenida a la cultura del debate, porque eso nos enriquece. Entonces, ¿qué no debiera cambiar la esencia del ser humano de seguir descubriendo, reinventando, foco en la comunicación, pero mucho foco en repensar nuestra mentalidad? Si yo les preguntara acá a la audiencia, ¿cuándo han actualizado su sistema operativo de computadoras, teléfonos o iPads o tablets? Todos me deben saber responder. Ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 6 meses. No, raro, pero podría ser. La pregunta sería, ¿cuándo actualizaron la última vez su mentalidad? ¿Cuándo ocurrió ese insight relevante que hizo una nueva conexión en sus cabezas, en nuestras cabezas? No dejemos de hacer esto nunca, porque el día que lo dejamos de hacer, nos quedamos con los sesgos, que es como el cemento del cerebro donde aprendí eso y pienso que con ese manual de operaciones voy a funcionar toda la vida, nunca más obsoleto que en estos tiempos. Esta pregunta tiene una segunda parte que me parece interesante, más nosotros en los escenarios en los que estamos de tecnología, y es, ¿cuál es el impacto negativo y positivo en la calidad educativa que generan las tecnologías en la situación actual de la pandemia? Quisiera que tuvieras una respuesta y yo también quisiera dar otra respuesta. Excelente pregunta. A ver, la verdad que no tengo ninguna de estas respuesta, estoy tratando de ensayar y posiblemente pudiera no tener respuesta. Voy a responderle por lo que sí veo positivo. En primer lugar, creo que la tecnología nos ayuda, así como nos ha ayudado a tener una vida más fácil y a poder dedicar el tiempo a otras cosas y a poder optimizar esa calidad del tiempo. No sé, yo hoy puedo poner en Google y buscar cualquier pregunta y poner operaciones matemáticas. No sé, mi hijo está haciendo operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas de primero básico, pudiera preguntar. Y me van a aparecer no sé cuántas miles de respuestas ahí o de opciones. Ahora, ¿cuál es la opción correcta para mí? Para mi hijo, que está en el nivel en determinado momento. Eso es difícil. Entonces, por eso la inteligencia artificial puede ajustar esas preferencias para ofrecer mejor calidad en el aprendizaje, poder evitar el impacto. La realidad aumentada, la realidad virtual nos permite testear, hacer pruebas sin impacto, bajando los costos, acelerando los tiempos. Entonces yo creo que estamos con el foco en el individuo y eso probablemente la tecnología ayude mucho. Ahora, yo no soy un especialista, no soy psicólogo, hay muchos que pueden hablar y
el médico pediatra nuestro nos recomendó que nuestra hija no viera pantallas hasta los 2 años. Pero ahora se me ve una pregunta, aquí en Chile yo veo habitualmente cuando hay que rendir los exámenes de admisión para entrar a los colegios, a veces de muy chiquitos, 3 años, les hacen un examen de admisión donde les hacen dibujar algo, les leen un cuentito y les preguntan qué entendieron del cuentito, miren una serie de competencias. Recientemente me acabo de enterar que esos exámenes los toman de manera virtual. Entonces, la pregunta que acá tengo es, ¿qué pasa con esos niños que no estuvieron expuestos a la tecnología? ¿Cómo hacen para de repente una pantalla que nunca vieron? ¿Quién está mejor preparado, el que estuvo expuesto a la pantalla, el que no? Entonces yo creo que acá hay un desafío como sociedad que es cómo las organizaciones, las políticas públicas acompañan este movimiento y cómo desde las organizaciones podemos ayudar a cerrar la brecha educacional. Porque en el mundo profesional nos queda claro cómo cerrar la brecha. ¿Qué pasa con todos aquellos que no tienen ese acceso a la tecnología? ¿Cómo democratizamos el conocimiento? ¿Cómo educamos en los temas básicos digitales para que puedan acceder al mínimo de los conocimientos que hoy están disponibles? Y te abro el espacio para que tú des tu punto de vista acá, Mónica. Ahí sí se me sale la psicóloga, Sebastián. Ahí sí se me sale la psicóloga. Y es, todo tiene un punto bueno y un punto malo. Y depende de la forma en la que yo lo materialice. Y si yo pienso en lo negativo que tienen las tecnologías, venimos de con la cuarta revolución industrial entrando a la quinta, y todos han tenido tecnologías que lo que han hecho es generar un proceso de cambio en un escenario comercial productivo que ha llevado a una evolución del ser humano. Qué más chévere, qué terrible cocinar con leña y cocinar en ciertos escenarios porque los pulmones se afectaron, entonces la electricidad, entonces sí. Comienza una serie de análisis puntuales. Y ese caso que tú pones, me acordé yo de cuando fue el boom que en Francia prohibieron los celulares en los colegios. Y pensaba yo en algo que me dijo una vez un profesor, dos profesores, y uno me dijo, yo prohibí los celulares porque no quería que el estudiante me cuestionara mi conocimiento frente a Google. Y el otro profesor me dijo, ay no, yo lo incluí e incluí redes para que los estudiantes conmigo manejáramos mensajes en redes de creación de conocimiento. Entonces, creo que el tema negativo viene en un escenario de cómo yo genero esa usabilidad y capitalizo el beneficio que me traigan esas tecnologías. Pero lo que sí creo, también tú lo mencionaste, y es, recuerden que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos el de educación de calidad. Y algo que transparentó el confinamiento era la falta de acceso al internet, y no solo en nuestros países latinoamericanos, en el mundo. Y la falta de acceso a herramientas tecnológicas, a un celular con capacidad, a una tablet, a un computador, pero además a un contenido que permitiera que toda población se capacite. Los chicos que estaban acá en universidades, pero que vienen de sus regiones, se devolvieron a sus regiones a seguir estudiando. Se criticó la calidad de la educación, entonces ya hoy el tema de calidad de la educación está viendo otras formas. La internacionalización se está viendo, empezando a ver de otra forma, utilizando tecnologías. Entonces, para mí el escenario de la tecnología es un escenario que va a facilitar y va a democratizar ciertas condiciones de aprendizaje, de investigación, de acceso a información. Y en ese escenario creo que van a ser muchos más los beneficios, y eso es lo que le veo positivo a todo el tema de la pandemia. Nos forzó a repensar y a repensar para sobrevivir. Obviamente hay escenarios más complejos que otros, entraríamos a ver que si el gobierno paga o no paga, esas ya son otras conversaciones, pero en términos base, la tecnología sí puede permitir la democratización de la educación, gratis, no gratis, y eso hoy es claro en la UNESCO. Para la UNESCO, los países lo que hicieron fue materializar en 6 meses herramientas digitales para la educación, contenidos digitales. Entonces, sí creo que es un escenario que facilita, pero sin perder de vista
el ser humano. Hoy el profesor tiene que utilizar una nueva forma de comunicarse con ese estudiante, y como nos decía un estudiante en uno de nuestros foros, un docente es bueno o malo, presencial o remoto, porque es aburridor o es interesante, me duerme o no me duerme, o un estudiante copia presencial o no, o remoto, o sea, es un tema de valores también. Entonces, creo que es un tema cultural que hay que entender. Hay que reconocer, como tú lo tocabas en la conferencia, ese entorno en el que se está moviendo la gente y lo que los motiva y lo que los dispara. Y creo que es un proceso de aprendizaje en liderazgo supremamente clave, Sebastián. Yo creo que has tomado, y si me permitís ahí, un par de comentarios y lo voy a hilar con los que están diciendo en línea, a ver si me acuerdo todo, pues están conectados, pero no tan cercanamente. El primero es, ¿qué premiamos en nuestro modelo educativo? El alumno que tiene las respuestas correctas y las entrega rápido porque apela a su buena memoria, o a aquel estudiante que tiene la capacidad de poder elaborar, de poder formular preguntas, de poder ir más allá, de poder indagar y ser más consciente, ¿no? Eso es un primer desafío que creo que tenemos en cuanto al modelo educativo. El segundo, me acuerdo cuando en el 2018 fui de visita a Cali, estuve en el evento Heroes Fest y estuve en la Universidad Javeriana y tuvimos la chance de hablar con distintos educadores y hablamos de este tema y hablamos de qué va a pasar con aquellas personas que no tengan acceso a la educación universitaria por los costos, por lo que sea. Y ahí yo acabo de compartir pitech.org. En IBM básicamente estamos, lo que era nuestra área de responsabilidad social corporativa, ha creado Pitech para ayudar a los chicos que están estudiando en el ciclo secundario. Hay un modelo que es 4+1, 4+2, quiere decir que 4 días a la semana más un día o más 2 días se les agrega una carga curricular en lo que estudian para que al salir del colegio secundario tengan los skills que el mercado requiere, y eso es bien interesante porque los prepara y les da igualdad de oportunidades en función de lo que el mercado requiere en ese minuto. Ahí está abierto, es abierto, así que los invito a que lo puedan indagar, porque ahí trabajamos como ecosistema, con instituciones, con otras empresas, para poder participar. Y lo tercero tiene que ver con esto de cómo, de alguna manera, son nuestras preferencias para estudiar. No todos nos gusta lo mismo. Algunos nos gusta más meter las manos, otros más escuchar, otros más mirar. Y también, alguien lo puso ahí en el chat, dependiendo la competencia que se desarrolle, es el tipo de tecnología que está sugerida. Entonces, es bien profundo, es bien complejo, y realmente necesita que, ahí lo estoy copiando nuevamente el link porque se había perdido en el chat, pero básicamente yo creo que es lo que hablamos del mundo. Dependiendo del abordaje que hagamos, un profesor puede preferir que le den las respuestas y pueda querer no sentirse vulnerable y tener command and control, u otro quiere ser vulnerable y decir, a ver, aprendamos a preguntar, aprendamos preguntando. Y yo creo que el mundo que viene tiene que ver más con ese segundo mundo, ese mundo de los líderes vulnerables, donde tenemos que empezar a recablear nuestras cabezas. La ventaja es que, como vinimos construidos de fábrica, el recableo se hace así. Un insight se hace en una fracción de milésima de segundo. Así es, así es. Bueno, alcanzamos a estar 95 personas conectadas. En este momento estamos 88 personas conectadas. Y para todos, este foro queda en nuestro canal de YouTube, como Renata, y que está en este momento por Facebook Live. Adicionalmente, quiero agradecer la participación de quienes nos saludaron acá, de la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Valle, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la Universidad de Córdoba de Montería, la UPTC, la Universidad Distrital con su red RITA, que hace parte de RENATA también, la Universidad Rafael Núñez, la Universidad de Ibagué. A todos ellos muchas saludes, al resto de personas que nos están acompañando, muchísimas gracias. Y quiero, además de la Universidad Industrial de Santander, también nos están acompañando, de la Universidad del Atlántico. Y quiero en este punto, y me parece interesante esta pregunta que hace Yesho,
y es cómo la transformación digital puede contribuir al emprendimiento empresarial desde la academia y la investigación. Que estamos además en el boom de la transformación digital, del emprendimiento además. Mira, yo creo que el agilismo es algo que es la transformación digital en sí. O sea, la transformación digital no es Robotic Process Automation, no es el RPA, no es adquirir, tú lo dijiste bien, no es adquirir una plataforma, porque las personas adquieren las organizaciones o las personas adquirimos tecnología, después no sabemos ni cómo usarla. Entonces la transformación digital pasa por eso que llamamos el Learning Agility. Si yo le tuviera que dar una sugerencia a cualquier organización que dice, estamos en la transformación digital, ¿qué cosas debiéramos desarrollar como capacidades, estudiar? Y ahí creo que el mundo académico puede ayudar. Diría, lo primero, empezaría por Business Analytics. Es fundamental poder medir, poder tener un gobierno de los datos, poder construir insights, poder determinar analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva, e inteligencia artificial al final para hacer recomendaciones. Porque la tecnología hoy aprende, razona, recomienda e interactúa en lenguaje natural. Eso es increíble, eso no pasó nunca en la historia. Lo segundo, además de Business Analytics, diría Digital Mindset. Digital Mindset tiene que ver con esa capacidad de co-crear, de colaborar abiertamente, de adoptar la tecnología, de pensar de manera colaborativa, casi de manera natural e intuitiva. En tercer lugar, creo que el Learning Agility, esta capacidad de aprender y de aprender ágilmente, de sentirme contenido, de construir confianza en las redes organizacionales donde estamos, para finalmente abordarlo desde el coaching. Poder acompañar a las personas y a los equipos en su propio proceso hasta donde quieran llegar, por eso el coaching tiene distintos niveles, que puede ser hasta la transformación más profunda, pero ayudando a descubrir el área ciega. Creo que como equipo, si tuviera que pensarlo en el viaje, es dónde estamos, dónde queremos ir, cuáles son las dificultades que encontramos en el camino, cuáles son las anclas que nos detienen para salir de ese puerto y cuáles son las áreas que no conocemos de nosotros, cuáles son nuestras áreas ciegas, para luego poder empezar en la resolución de los problemas. Creo que esas cuatro áreas son fundamentales. Y en el mundo de la academia es fundamental construir un espacio de práctica que tiene que estar combinado con las industrias. Aprender ya no es aprender teoría. Ya no quiero un project manager, quiero un project manager de la industria del retail. Es decir, alguien que entiende ese negocio porque entiende la mentalidad del usuario, las preferencias, las particularidades que tiene esta industria. Entonces creo que entre academia y organización tenemos que construir espacios donde las personas puedan aprender de a mordisco. Dale un mordisco a esto, probalo, testéalo, sentilo. Muchos pueden saber cómo se hace un equipo ágil en la teoría y está certificado. La pregunta es, ¿cuántos vivieron el agilismo? Uh-huh. ¿Cuántos pueden decir, yo lo tengo tatuado en la piel? Y esa es una gran diferencia, porque el agilismo se puede abordar desde el costado más humano, desde los procesos o de los resultados. A mí me gustó mucho la experiencia de lo humano, porque vi el fortalecimiento en las relaciones, la potencia en los resultados, y yo dejé de ser líder de ese equipo, y el equipo sigue funcionando hoy, más conectado que nunca, y siguió haciendo mejoras, y me está ayudando a escalar la agilidad al mundo. Entonces, creo que ahí veo un espacio importante de construcción. Chévere. Creo que a mí se me olvidó decirte algo al inicio, cuando hablamos de que nos acompañaras en este foro, y es que aquí cuando se ponen buenos, se nos va más o menos hasta las 11:30. Ese pedacito se me olvidó decirte, pero no ha sido la excepción este foro, y efectivamente, Sebastián, te quiero agradecer mucho. Quiero terminar aquí de saludar que nos están escribiendo de la Universidad del Quindío, la Universidad Simón Bolívar, querido Marco Chico de la Universidad Tecnar de Cartagena, de la Fundación del Área Andina, un gran aliado nuestro. Y pues obviamente, esta es una construcción. Yo creo que estamos en un escenario muy importante, nos tocó un momento muy interesante, y creo que todos los que estamos en estos espacios de creación de conocimiento tenemos en las manos unas herramientas importantes para ayudar a nuestras regiones. Entonces, Sebastián, esta es tu casa,
Me encanta tenerte, además sabes que llevo IBM aquí tatuada. A todas nuestras universidades, muchísimas gracias por acompañarnos. Además que hay veces que nos estamos rotando con nuestros coordinadores, entonces a veces puedo estar en los foros y a veces no. Pero nada, estamos en este escenario de construcción de conocimiento, acompañando a nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, y efectivamente este es un escenario de construcción de conocimiento para todos. Los invito a que sigan viendo este foro que me pareció súper interesante en nuestras redes, lo compartan, y pues estuvo con ustedes Mónica López, gerente académica de Renata. Sebastián, dos cositas para que cierres. Uno, una recomendación de libros, para que puedan profundizar más en estos temas. Mencionaste algunos autores. Y dos, tu mensaje de cierre. Bueno, excelente. Yo en algún momento les había mencionado el libro de Frederick Laloux, que me parece espectacular. Realmente a mí me ayudó. Yo lo leí hace 3 años. Lo usé en alguna presentación, pero es como que me hizo mucho más sentido ahora. Yo tengo una biblioteca bien importante y la voy actualizando todo el tiempo. Otro libro que me pareció fantástico es el libro de Radical Candor, de Kim Scott, que habla respecto del feedback. Reinventando las organizaciones de Frederick Laloux, y el de Radical Candor, lo escribo acá, de Kim Scott. Realmente es fantástico porque nos muestra el valor del feedback. Y porque cuando a veces a las personas no le decimos lo que necesitan saber en un momento, los estamos dañando. Lo mejor que podemos hacer es realmente ser absolutamente generosos en ese feedback y transparentes. Entonces yo creo que en este mundo de la agilidad, estos dos libros, podría citar algunos más, pero me vienen a la mente porque me parece que ayudan a la transformación para entender de dónde vienen las organizaciones, a dónde van. Hay muchos ejemplos. El libro de Laloux tiene un montón de citas académicas, y el de Radical Candor de Kim Scott es fantástico. Mi mensaje de cierre, la realidad, bueno, lo primero es, cuenten conmigo, me pueden buscar por LinkedIn, en todo lo que pueda ayudar, colaborar, brindar la oportunidad, agradecer este espacio. Me encanta que, la verdad que las veces que tengo que interactuar con Colombia, a mí me encanta porque veo una energía, un deseo por salir adelante, por crecer, un deseo por ayudar también, que es muy potente. Creo que el mensaje tiene que ver con lo que me pasó a mí en esta vivencia de transformar un equipo. Lo primero es, no piensen los sistemas por partes, piénsenlos como un contexto. Lo primero es, si van a desarrollar un proyecto de agilidad, piensen en objetivos grandes, de alto impacto, gigantes, pero empiecen pequeño, empiecen chiquito, para poder equivocarse, iterar rápido y hacer esa modificación. Y si van a tocar alguna parte de la organización, que no sea una parte donde pueda tener impacto financiero, sino que sea relevante realmente, pero que en la medida que estén iterando probablemente no les genere un daño, y si les genera un daño al negocio, que no sea tan relevante para que maten al mensajero, ¿no? Esto puede ayudar a iterar. Lo segundo es el valor de la confianza. La confianza no se vende por kilos, no está disponible. Deme 10 pesos, tome un kilo de confianza. La confianza es una construcción, y es una construcción a lo largo del tiempo, y también hay que trabajar en los sesgos. A mí me gusta esto que menciona el Instituto de Neurociencia, el modelo SITS, donde básicamente, así como semilla, pero es similaridad, experiencia, expedience por velocidad, distancia y seguridad, son 6 sesgos que ellos toman de los más de 150 que operan en nuestro cerebro. Los sesgos no son ni malos ni buenos, están ahí. Y a veces sesgos por la experiencia en el pasado, por la falta de similaridad o por la falta de distancia, pueden afectar nuestra capacidad de escucha, de tomar esos insights, esos feedbacks que nos pueden ayudar a mejorar. Y porque creemos que o estamos nosotros etiquetados con otro, u otros nos etiquetaron a nosotros. Entonces creo que necesitamos construir un mundo más consciente. Y al final, las personas no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Entonces, si nosotros de manera
recurrentes, seguimos mostrando ciertos comportamientos, vamos a ayudar a construir esa confianza, a fortalecerla o a reconstruirla si no existiera. Y lo otro es aprender a debatir, enriquecer ese debate, abrazar el conflicto sano. El conflicto sano merece ser abrazado porque es la mejor forma de someter la conversación honesta y profunda de los temas, no tratando de mirar a quien ostenta la otra idea, sino mirando las ideas. Por eso los gringos tienen este esquema del debate que ellos manejan incluso en el colegio secundario, donde les enseñan a las personas a, bueno, tú vas a defender esta idea, y tú vas a encontrar todos los elementos que no están de acuerdo con esa idea, pero hablen de ideas. Entonces está la presentación, la respuesta, la contrarrespuesta. Tenemos que fomentar en nuestras organizaciones, y más aún en el ámbito académico, el debate como cultura. El debate tiene que ser vivo, acalorado. Que hablemos de ideas no quiere decir que perdemos ese sentimiento latinoamericano que tenemos cuando debatimos, esa pasión, pero no es en contra de las personas. Entonces yo creo que esos tres ítems que quiero rescatar, que me parece que son importantes, van a ayudar a construir organizaciones diferentes en el futuro. Bueno, pues, Sebastián, excelente. Muchísimas gracias. Creo que aquí vamos a tener muchos escenarios más para poder compartir. Tú sabes que esta es tu casa y te lo dije ahorita, o sea que vamos a ver cómo organizamos más cosas con IBM por medio de Renata para todos. A toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No fue la diferencia un foro de hora y media. Por favor, estén pendientes de nuestras redes, todos nuestros foros están hechos para la construcción de conocimiento. Y pues nada, nos vemos mañana en el foro de la Sociedad Colombiana de Computación. Entró con nosotros la Red DI, que es la red de docentes de investigación en educación para colegios. Entonces también con ellos vamos a tener otros espacios. Y nada, los voy a invitar a que estén pendientes porque vamos a lanzar varios proyectos de supercomputación, de telemedicina con un convenio con Brasil, de trabajo para la creación del desarrollo de competencias digitales y pedagógicas para docentes. Entonces, bueno, muchas sorpresas que van a estar a la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles en Foro Renata. Un abrazo para todos. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego.